Y si ustedes no saben qué hacer de almuerzo, pues llegó a la carta con una propuesta deliciosa, diferente, a pesar de que son unas pasticas, tienen un toque muy especial. Nos acompaña hoy Elisa, la chef Elizabeth de Coraje Vegan, que nos tiene una propuesta súper especial y vegana, como ya lo dijimos. Elisa, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nos propusiste que nos ibas a hacer una receta facilita y que todo el mundo de pronto se animara a esto que es la comida vegana, porque hay muchos que dicen, ay no, vegano no. Claro, hay mucha gente que piensa que la comida vegana es como muy simple y que no tiene sabor, sí, que es como muy aburrida. Pero bueno, les traemos una receta súper rica, súper fácil, rápida. Todo hecho a base de plantas. Listo, y sobre todo muy nutritiva, porque muchas veces pensamos que si no tiene carne, ahí nos queda haciendo falta como el centavo para el peso, claro. Pero van a ver que es súper nutritiva, colorida, deliciosa. Bueno, vamos a ver los ingredientes entonces, para que todos tengan en cuenta esta lista, y como les digo, si no tienen claro qué van a preparar de almuerzo, se animen y de pronto hagan esta pasta deliciosa. Entonces se llama pasta fusilli en crema de hongos con brócoli, cherry y tofu. Sí. Vamos a necesitar 400 gramos de pasta fusilli, 200 gramos de portobelos, dos cebollas rojas o blancas, un diente de ajo, dos tomates maduros, sal, pimienta, brócoli, tomatico cherry, tofu, que es un queso delicioso, aceite, y agüita. Y agua. Todos los ingredientes vemos entonces que son de fácil consecución, todos que son muy amigables con las barriguitas de todos, pues acá no hay nada irritante. Yo creo que todo se digiere súper fácil. Entonces, bueno, ahí están los ingredientes, los veíamos en pantalla, espero que hayan tomado nota, y si no, entonces los invito a que nos busquen en Telemedellín, en las redes de Telemedellín, que ahí va a aparecer más tarde nuestra receta. Elisa, entonces, ¿con qué comenzamos? Bueno, mira, vamos a comenzar. Vamos a primero a saltear los hongos, ¿sí? Listo. Vamos acá a saltear los hongos. Tenemos ahí portobelos, que entiendo yo que son ricos en calcio. Portobelos son, es de muy buena fuente de proteína, en calcio. Y la proteína, en este caso del plato, va a ser el tofu. El tofu es una de las mejores proteínas que puede encontrar uno en una dieta vegana. De todos los que tenemos de todas las legumbres, el mejor de todos es el tofu. Se hace a base de una legumbre que se llama soya. La soya, ok. La soya, y aporta muchísimos minerales, proteína, es, como te digo, es lo más alto que podemos encontrar en la cocina vegana. Bueno, vos ahí entonces pusiste un poquito de aceite de oliva, me imagino. Pusimos un poquito de aceite de oliva para empezar a sofreír nuestros portobelos. Listo, y nos estabas hablando del tofu y vemos actualmente que hay muchas tiendas saludables o que prometen eso, y uno entonces se va casando con cualquier producto que coge. ¿Uno cómo selecciona bien un tofu para que sea un tofu auténtico, vegano, que le caiga bien a mi cuerpo y que no de pronto esté lleno como de muchos químicos? Claro, mira, en este caso recomiendo 100% ir como a un lugar, en una tienda ecológica donde ahí todo lo puedes encontrar. Hay unas marcas muy chéveres. La idea es encontrar como un tofu firme. Hay tofus que son como más cremositos. Vas a encontrar como algo más cremoso. La idea es que sea algo firme. Nosotros acá pues lo traemos marinado. La idea del tofu es que no tiene mucho sabor. Entonces, es muy versátil porque le podemos dar mucho sabor en la cocina vegana. Entonces, listo, la idea es como con qué lo marinas, con qué le puedes aportar todo ese sabor, como todo ese power a la comida, ¿cierto? Bueno, nosotros vemos que ahí vos tenés, sí, unos cubitos de tofu firme, como nos indicaste, pues que era como una buena opción. Sí. Y vemos que los tenés ahí como marinando con qué. Ese los mariné. Con que sea una hora antes, yo lo hice hace 3 horas aproximadamente y lo mariné con teriyaki y un poquito de sal, únicamente. Y listo. Nada más. Y acá a lo temperatura vamos, ambiente. A temperatura ambiente, sí, pues él debe estar conservado en la nevera, pero yo lo marino y lo dejo un momentico afuera antes de poderlo saltear. Queda muy rico salteado, queda delicioso al horno, se deja rallar, se deja hacer muchísimas preparaciones. Bueno, y un tip importante aquí yo de zapa, pues, porque es que cuando Elisa llegó,
me dijo, prendamos esta sartén porque voy a hacer ahí el tofu. Entonces la sartén ya lleva un ratico ahí precalentada, ¿sí, ¿sí o no? Está precalentada hace rato. La idea es como para sellarlo bien por todos los lados, que quede bien crocante. Él se puede, como por los lados queda muy crocante y por dentro queda muy suavecito, como con todo el sabor. Listo. Es lo que nos va a dar como toda la proteína de este plato. Acá seguimos con los hongos. Y ahora vemos también mucha variedad de setas y de hongos. Puede ser cualquiera, los champiñones, puede ser cualquiera crimini. Los que tengas en la casa, puede ser crimini, puede ser champiñón común blanco, que es como el que más se consigue en todos lados. Incluso hay unos muy chéveres que son como unas orejitas de orellana. Ay, las orellanas que son muy bonitas. Y hay gente que incluso en sus casas tiene como un cultivo. Un cultivo, es genial. Entonces, qué rico que puedan recurrir a todo ese tipo de setas y de diversificar la receta. Claro. Las orellanas son, antes eran más difíciles de conseguir, ahora las podemos encontrar en muchas plazas, son muy ricas, la verdad es que son de muy buen sabor, la textura es algo que busca mucho como un vegano, de pronto en este proceso de en lo que se acostumbran a no comer carne. Yo ya llevo muchos años en eso, entonces como que uno no lo busca, uno se concentra más en buscar el sabor de cada producto, como la transformación de cada producto es lo que tratamos de buscar. Elisa, cuando tenemos este tipo de recetas, siempre nos surge una duda y hay personas que de pronto en este momento llegan precisamente a este canal, vieron esta receta deliciosa, sí, y se preguntan, bueno, ¿cuál es la diferencia entre vegano y vegetariano? Claro. Un vegetariano es aquella persona que no consume productos de origen animal, ¿cierto? Pero incluye en su dieta lo que es el huevo, la leche, la miel de pronto. La miel, todo eso lo puede incluir, ¿cierto? Pero elimina todo lo que es carnes, pescados y pollos, ya, ¿cierto? Ya una persona vegana es aquella que toma la decisión de excluir todo lo que venga proveniente de un animal. En este caso, aleja la miel de abeja, por el hecho del que el viene huevito, la abeja, el huevo, la leche, pero créeme la que... La mantequilla, o sea, todos los derivados que vengan, así se parezcan como muy alejados de un animal, ¿sí o no? Créeme que de todo ese proceso, lo más chévere para mí ha sido descubrir como muchas leches, como que la leche igual nunca fue como mi preferida porque, no sé, o me inflamaba, o si ¿sí me entiendes? Pasaban muchas cosas. Y encontrar como tantas leches vegetales, leche de almendras, leche de marañón, leche de avena. La de ajonjolí, a mí particularmente me encanta. La de maní la recomiendo muchísimo, es súper fácil. Pones a remojar el maní unas 4 horas, lo licúas con 1 litro de agua, 100 gramos de maní y consigues una leche espectacular. La tienes que colar y lo que te queda también lo puedes usar para galletas, para hacer queso. Además que es mucho más económica que de pronto otras alternativas. Claro, mucho más económica porque el maní lo encontramos más fácil, por eso como que la menciono, porque mucha gente conoce la de almendras, que la compra, pero, pues, pero sí, es, sí, más es mejor costosa. Cuando la podemos hacer y de pronto queremos como hacer ese cambio de alimentación y no contamos de pronto como con el dinero, porque a veces requiere hacer una, claro, inversión mayor, porque es un producto pues más seleccionado. Sería chévere poderlo hacer en casa y algo económico, puede ser la leche de maní, como te digo, también puede ser la leche de avena, súper chévere, una opción súper, muy muy buena. Bueno, ahí veo que tenés entonces ya lista la cebolla para mezclarse con las setas, ¿cierto? Sí, la vamos a mezclar con las setas. Esta cebolla la cortamos en julianas, en pluma, está ahí cortadita, se la vamos a agregar ya acá a las setas, que ellas ya están agarrando un tostadito súper rico, ya tienen sal y aceite de oliva como habíamos visto, y acá el tofu ya lo vamos a revisar. Listo. Elisa, nosotros sabemos que por tiempos de televisión tú trajiste, sí, ya la salsita, sí, muy adelantada, pero se supone que ese es el procedimiento para hacer la salsita. Ese es el procedimiento para hacer la salsa, de claro. ¿De aquí qué sigue? O sea, esperamos a que coja lo que buscamos textura. Acá es, sí, es como asar bastante los vegetales y los hongos, que es lo que suelta como todo ese sabor de la salsa. Listo. Ya después de que los tengamos bien asados, la idea es llevarlo inmediatamente a una licuadora y que podamos conseguir esta textura que tenemos acá. Y esta es la salsa. Obviamente el color que ella tiene es por el color de los hongos, que es maravilloso. ¿Y vos ahí le echaste de pronto alguna leche, agua, yo alguna lo licué, cosa más? Sí, le pusimos leche,
en este caso la vegetal que tenía yo en el momento era de maní, como te decía. Sí. Leche de maní le pusimos y ya. O si no tienes leche de maní, no quieres, no te compliques, agua. Le puedes poner agua, no hay problema. Listo, entonces ya que tenemos claro como el proceso de la salsita, claro, entonces continuemos ya con el final de la receta para que ya claro redondeemos que sí. La idea. Vamos a reservar esto. No sé yo en qué te puedo ir ayudando. Si quieres, me puedes ayudar. Vamos a ir volteando acá los tofus. Listo. Y podemos ir cortando unos tomaticos cherry estos al medio que le vamos a agregar como al plato. Dale, entonces vamos por acá le... Esto. Pensé que este queso de pronto era más... Sí, es que vos dijiste que era firme, pero yo no pensaba que era tan firme. Sí, es firme. Hay unos que vienen como con más hidratación. De hecho, para muchas recetas, porque el tofu se... O sea, sirve hasta en el dulce. Tú puedes hacer una chantilly con tofu. Uy, qué rico. Puedes hacer demasiadas cosas. Entonces, lo consigues de esa manera. Y, como te digo, la mejor manera para mí es así, el tofu firme. Me parece súper chévere y súper bueno. Listo. Para manejar. Me diste otra instrucción y se me olvidó. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Tomates? Si quieres estos tomates, sí. Podemos cortar unos cuatro, sí, unos cuatro a la mitad, como así alargaditos en su misma forma. Listo. Y vamos a poner estas tajaditas de pan de masa madre. El pan de masa madre es súper rico, lleno de nutrientes. Lo vamos a ir agregando acá, lo vamos a ir tostando. Mientras acá vamos a empezar a calentar ya nuestra salsa, que ya venía, la sacamos entonces de la licuadora y es esto lo que conseguimos, ¿cierto? Listo, entonces la terminamos como de reducir, ¿sí o no? Claro, la terminamos acá de reducir. Lo que vamos a hacer, mejor primero que agregamos los brócolis. Los brócolis que están blanqueados. Los brócolis los blanqueamos, claro. Antes de llegar, lo que hicimos fue que los blanqueamos en agua hirviendo. Se pone el agua a hervir. Cuando ya esté hirviendo, le agrego un poquito de sal. Y ahí agregamos los brócolis. Y los dejamos 3 minutos. Luego los sacamos a un bowl con agüita fría, con un hielo. Yo creo como que para cortar esa cocción. Ya. Claro que sí. Aquí vamos a tirar. Y ahí entonces brócolis. Ya se terminan como ya de sellar. Sí, acá ya los terminamos de sellar y acá la idea es como ya terminar la pasta para poderla servir. Listo. Delicioso. Y la pasta tiene algo diferente a la pasta convencional que nosotros consumimos en nuestra casa. ¿O es pasta normal? La mayoría de pastas que encontramos en el son veganas, porque eso es harina, agua y sal. En realidad las encontramos así, pero si podemos encontrar una pasta sin gluten sería muchísimo mejor, como para que nos más saludable, cae menos pesado. Acá tenemos esto y lo que vamos a hacer es que así como están, porque ya tenemos el brócoli ya está blanqueado, entonces no hay necesidad y ya le podemos ir agregando la... Listo, entonces mientras que la salsita ahí coge como cuerpo con todos esos vegetales deliciosos, te propongo que vamos emplatando la pasta para terminar el plato y nos vas contando dónde están ubicados, sus redes sociales y todo lo que nos quieras contar para que nos animemos a visitar, por supuesto, Coraje Vegan. Claro que sí, mira, nosotras estamos ubicadas en Manila, Poblado, nos pueden encontrar en Instagram, nos pueden encontrar como coraje.vegan, ahí vamos a estar en Manila. Tenemos los viernes, especialmente los viernes tenemos un menú especial. Tenemos un menú especial los viernes, en el cual tenemos una idea diferente, de platos diferentes, que vengan con postre, con bebida. También tenemos un postre de temporada, la idea es que vayan, que prueben, sean o no sean veganos. Y mira, acá ya la tenemos. Y es súper rico tener todas esas alternativas porque muchas veces, por ejemplo, las personas que no estamos habituadas decimos, pero como un postre sin leche, sin huevo, sin miel, sin un montón de cosas deliciosas. Entonces, qué bueno tener esa alternativa. Les doy un último tipcito. Sí. Yo guardo un poquito del agua de la cocción de la pasta porque ayuda como a aligerar un poco la salsa y no es agua común, sino que ya soltó como un poco de almidón toda la pasta ahí, entonces nos ayuda como a aligerar como más todo en el plato. Listo, aquí ya estamos, vamos a emplatar el platico para que veamos el resultado final. Elisa, muchísimas gracias. No, usted, muchas Yo gracias. Sé que esa receta pues a muchísima gente le va a servir porque de pronto o le ha perdido el gusto a la carne o quiere incursionar en todo este tipo de alimentación y eso está súper fácil, súper rico, muy colorido. Se ve pues como la preparación, no, es que es muy rápida.
Sí, es muy rápida, es muy chévere para tener, por decir, para el almuerzo, uno en la semana que está tan ocupado, que tiene tantas cosas por hacer, pues es algo para salir muy rápido en realidad, muy rico, nutritivo. La verdad es que yo soy muy fan de la pasta, entonces creo que también por eso me... Y le da a uno como esa sensación de saciedad. Elisa, muchísimas gracias. Ahí vemos entonces el resultado de nuestro plato, una pasta acompañada con un queso tofu vegano, con pancito de masa madre que también es vegano. Qué rico que se animen y repliquen estas ideas que les damos en A la Carta. ¿Y qué le estás poniendo? Acá tenemos un mix de frutos secos. Acá hice semillas de ajonjolí, de girasol. Tiene almendras, tiene levadura nutricional para aportarle muchos más productos nutritivos al plato y ya. Listo, muchísimas gracias Elisa, a todos ustedes muchísimas gracias por conectarse una vez más con A la Carta y quédense pegados de la programación de Telemedellín y de Mi Parque porque todavía tenemos más.